¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Desde la Casa Sacerdotal San Benito, nuestros estudios centrales de este programa, saludo con gusto a mi compañero, Monseñor Juan. Muchas gracias, Martín. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares por este medio. Les saludamos. Hoy tendremos un tema muy interesante, la formación permanente de los sacerdotes. Hoy Pregoneros es pregonero de formación permanente. En todos los campos, en todas las acciones, necesitamos una formación permanente. Y los sacerdotes también se actualizan constantemente, Martín. Sí, a lo largo de nuestro programa tendremos especialistas, sobre todo tomando en cuenta que la formación permanente y la formación integral incluye varios aspectos. El aspecto humano, el aspecto intelectual, el aspecto espiritual y por ahí algún otro que se me escapa. Y el aspecto pastoral, la formación permanente integral trata de ver a la persona completa, todas las dimensiones de la persona, ayudarlas a desarrollarse, ayudarlas a que lleguen a plenitud. Cuando se ordena el sacerdote, todos pensamos que por los 10 años que he estudiado, es una persona ya bien preparada y hecha. Y sin embargo, cuando llegamos al momento de la ordenación y después empezamos a trabajar, nos damos cuenta que son muchas, muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que todavía nos falta madurar demasiado, y entonces por eso la necesidad de la formación permanente integral del sacerdote. ¿Y quién mejor que tú, Monseñor Juan? Sabemos que tú eres el encargado de la vicaría del clero y uno de los elementos básicos es precisamente ese, la formación permanente. Por eso te decía, ¿quién mejor que tú para que pues, nos hagas una pequeña síntesis para que nuestros amigos que gentilmente nos ven cada 8 días a través de las pantallas de televisión se vayan dando una idea de lo que descubrirán en este programa? Aquí estamos en la Arquidiócesis de Morelia y hay 3 vicarías. Al cargo de cada vicaría está un obispo auxiliar. A mí me corresponde la vicaría para el clero, existe la vicaría para los religiosos y la vicaría para los laicos. Y cuidamos desde el punto de vista de su salud física, psicológica, espiritual, el campo de acción de la vida pastoral, y no nos olvidamos tampoco de seguir ayudando a los sacerdotes para que continúen su formación intelectual. El sacerdote es un hombre de Dios que debe de estar constantemente leyendo los signos de los tiempos, actualizándose en las diferentes materias que le competen. Entre nuestros invitados tendremos a 4 sacerdotes, especialistas cada uno de ellos en las diferentes materias. Les comento a nuestros amigos, tendremos la presencia del padre Salvador Cisneros, del padre Guillermo Reyes, del padre Martín Quintana y del padre Martín Bernal. Así es que, amigos, ¿qué les parece? Vamos a una pequeña cápsula en la que nuestra compañera Ale, como siempre, en esa labor de investigación, en esa labor de estudio, nos tiene un pequeño reportaje del significado y de la trascendencia e importancia de lo que es la formación permanente e integral del sacerdote. La formación permanente es una exigencia que nace y se desarrolla a partir de la recepción del sacramento del orden, con el cual el sacerdote no solo es consagrado por el Padre, enviado por el Hijo, sino también animado por el Espíritu Santo. La formación permanente es un derecho y un deber del sacerdote, e impartirla es un derecho y un deber de la Iglesia. En efecto, como la vocación al ministerio sagrado se recibe en la Iglesia, solamente a ella le compete impartir la específica formación según la responsabilidad propia de tal ministerio. La Iglesia tiene, por tanto, el deber y el derecho de continuar formando a sus ministros, ayudándolos a progresar en diferentes áreas. Las rápidas y difundidas transformaciones del mundo de hoy hacen que el deber del presbiterio esté adecuadamente preparado para no perder la propia identidad y responder a las necesidades de la nueva evangelización. La vida espiritual del sacerdote y su ministerio pastoral van unidos a aquel continuo trabajo sobre sí mismo, que permite profundizar y recoger tanto la formación espiritual como la humana, intelectual y pastoral. Este trabajo, que se debe iniciar desde el tiempo del seminario, debe ser favorecido por los obispos a todos los niveles.
Gracias amigos por continuar con nosotros en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Como lo dijimos al principio, estamos transmitiendo desde la Casa Sacerdotal San Benito. Como igualmente lo habíamos mencionado, tenemos la presencia de 4 invitados, 4 sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia, 4 especialistas en la materia sobre el tema que estamos abordando. Por eso saludo con gusto a nuestro primer invitado, el Padre Martín Quintana Negrete, que es encargado y tiene licenciatura en espiritualidad. Actualmente se desempeña como vicecanciller en la Arquidiócesis de Morelia y está al cargo del Templo de las Monjas aquí en la ciudad. Bienvenido, padre. Gracias, gracias. También saludo con gusto al Padre Guillermo Reyes Carmona. Entre los varios títulos y oficios que ha desempeñado en la diócesis, ha sido rector del seminario, vicario de pastoral. Actualmente es el párroco de la Parroquia del Señor de la Piedad en la ciudad del mismo nombre. Él es licenciado en moral. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación, a sus órdenes. También doy la bienvenida al padre Martín Bernal. Él fue maestro del seminario por mucho tiempo de teología moral y ahora se desempeña como vicario episcopal de la zona de San José. Tiene a su cargo y al cuidado como 60 o 65 sacerdotes. Él es licenciado en teología moral. Bienvenido, padre Martín. Gracias. Y también nos acompaña el padre Salvador Cisneros Rodríguez, también un sacerdote con mucha experiencia, 32 años de ordenado, y él está actualmente en la parroquia del Señor de la Salud en la ciudad de Puruándiro. Él fue maestro del seminario también por mucho tiempo, estuvo también como maestro y como ecónomo de la Universidad Pontificia de México, y ahora nos acompaña. Bienvenido, padre Chavita. Muchas gracias, monseñor, con mucho gusto. Si algo tienen nuestros invitados en común, además de participar del sacerdocio ministerial, es que en su proceso y en su vida sacerdotal, algunos 25, 26, 27, 30, es que no se han conformado con la formación que recibieron a lo largo del seminario, sino que se han especializado en alguna materia en particular. Por eso, ¿quién mejor que ellos para que pues nos respondan a esta pregunta? ¿Por qué la importancia y la necesidad en la vida del sacerdote para que se vaya preparando y esté actualizado? Padre Martín. Pues sí, para nosotros los sacerdotes es fundamental estar al día, ¿verdad? Lo que el Papa Juan XXIII llamaba el ayornamiento, ponernos al día junto con toda la Iglesia, renovar el carisma sacerdotal que hemos recibido es fundamental en todas las etapas de la vida del sacerdote, los sacerdotes jóvenes, los sacerdotes que estamos ya con algunos años de ministerio, los sacerdotes maduros, los sacerdotes mayores. Es muy importante para todos estar al día. Padre Guillermo, ¿qué nos dice al respecto de por qué importante, por qué necesaria la formación permanente de los sacerdotes? Pues sin duda alguna que la formación ya no es solamente un aspecto que compete a la persona, a cada individuo, sino también es algo que va reclamando el contexto en el que se va desarrollando el ministerio. Y entendemos que no solamente se requiere el uso o la utilización de ciertos medios para poder incluso hacer más eficiente un mensaje o más apropiado un servicio, sino que más bien es lo que el mismo tiempo va reclamando en el perfil del sacerdote. Pues obviamente se conjugan distintos elementos y todos ellos pues tienen que integrarse y tienen que ser de alguna manera también pues la forma como el sacerdote asume su propia personalidad y a la vez también va configurando su propio ministerio. Y así nada parece quedar ajeno a lo que el sacerdote puede tener, adquirir y sobre todo vivir y mostrar, ¿verdad?, como servicio especialmente pastoral. Cada una de las áreas que componen la formación sacerdotal, tanto inicial como permanente, pues son los que le van dando solidez, su integralidad y su función. Muchas gracias, padre Memo. Anteriormente, padre Martín Bernal, se pensaba y se tenía la idea de que el sacerdote casi lo sabía todo, pero ahora con los avances científicos, tecnológicos y en distintas áreas de la modernidad, el sacerdote se va dando cuenta de que en realidad se queda pequeño ante esa circunstancia. Por eso tú, desde tu perspectiva y tu apreciación personal,
¿Por qué consideras que es importante que el sacerdote esté al día, que el sacerdote se renueve y que se vaya formando? Yo creo que el sacerdote tiene una dimensión temporal humana y tiene una dimensión también muy divina, y en lo humano la propia naturaleza nos exige perfeccionarnos, renovarnos, refrescarnos y estar al día de lo que nos va exigiendo precisamente nuestro mundo temporal, el uso de medios de comunicación, el uso de especialidades actuales el día de hoy, ¿sí? Sociología, política, no sé, pero necesitamos estar al día de hoy porque nos movemos en un mundo temporal que nos exige tener conocimiento de todo lo que el día de hoy nos presenta nuestra sociedad, nuestro mundo contemporáneo, y no podemos quedarnos atrás. A veces se había pensado que el sacerdote salía del seminario y sencillamente tenía una formación vasta, y hoy nos han pasado muchas cosas, entonces necesitamos estar también en un espíritu inquieto de investigación, de profundización, de conocimiento, pues para nuestra mayor perfección, pero también para responder a lo que nos exige el mundo de hoy. Padre Chavita, la formación integral y permanente de los sacerdotes es muy necesaria, sobre todo en el campo de la pastoral, en el campo ya de la acción. Hoy a los niños, los jóvenes, la gente nos exige mucho a los sacerdotes. ¿Usted qué nos diría? ¿Por qué es importante que el sacerdote se forme permanentemente? Yo creo que nosotros no estamos hechos, nos vamos haciendo cada día. Y en el cada día de nuestra vida, en el cada día de nuestro ministerio, pues tenemos que estar estudiando, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar formándonos para servir mejor. Para mí es una convicción de vida, una convicción de sacerdote. No estoy hecho, me estoy haciendo cada día, tengo que estarme preparando. Solamente el sacerdote que se prepare es el que puede servir a la comunidad y es el que puede estar de veras siendo presencia de Cristo nuestro Señor, buen pastor en la iglesia. Si Cristo nuestro Señor estuviera físicamente entre nosotros, nos estaría exigiendo una preparación constante, un constante estudio, una constante madurez. Nos estamos haciendo cada día y tenemos que estarle poniendo el esfuerzo cada día en nuestra formación. Mencionaba el Monseñor que son cuatro elementos que particularmente la arquidiócesis y en ese apartado que tú diriges de la formación permanente del clero, que son cuatro elementos en los que se pone especial énfasis. Si nos lo recuerdas para nuestros amigos que nos siguen a través de las pantallas de televisión, todas las gentes que gentilmente cada 8 días nos van siguiendo, para que cada uno de nuestros especialistas precisamente nos compartan esa perspectiva y ese ángulo del cual dominan a la perfección. Sí, la persona es multidimensional, tiene muchas dimensiones cada ser humano, y dentro de la formación sacerdotal se ha querido focalizar, se han querido unificar ciertas dimensiones de la persona, y entonces existe un esquema a nivel de Iglesia Universal sobre la formación sacerdotal. Y lo organizan, viendo la totalidad de la persona, lo organizan en cuatro dimensiones: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral, que intentan englobar toda la realidad de la persona y en concreto la realidad del sacerdote. Y por eso tenemos cuatro sacerdotes que son especialistas en cada uno de estos campos y que nos dirán seguramente cosas muy interesantes. Así es, amigos, ya más o menos saben el panorama que vamos a abordar. Los invito para que veamos una pausa y al regreso volvemos de manera puntual con cada uno de nuestros invitados. Recordando que están con nosotros el Padre Martín Quintana, el Padre Guillermo Reyes, el Padre Martín Bernal, el Padre Salvador Cisneros, que nos van a compartir puntualmente cada una de las áreas. No le cambie, regresamos. Incredere magnitem, et essere montemis,
Continuamos, amigos, con su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Recordamos que estamos abordando el tema de la formación permanente e integral del sacerdote. Por eso contamos con 4 especialistas en la materia. Anteriormente se decía que no se puede ser un buen cristiano si antes no se es una buena persona. Y esta realidad la podemos aplicar perfectamente en la cuestión sacerdotal. Por eso, ¿quién mejor que el padre Martín Bernal para que nos hable de la dimensión humana de un sacerdote en ese proyecto de preparación y de renovación continua? Yo quiero recordar que el sacerdote, antes de ser sacerdote, es hombre, y como hombre tiene que ser pleno, tiene que realizarse, de tal modo que la formación humana en el sacerdote aspira a tener una madurez en todos los aspectos humanos, sobre todo en la madurez afectivo-emocional, una psicología sana. También se le exige al sacerdote ser sensible, capacidad de relación, diálogo, capacidad de escucha, valores que a uno lo humanizan. Y quiero recordar también que no se puede aspirar a la formación sacerdotal si realmente no hay una base humana, porque es sobre la que se va a fincar toda la formación: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión pastoral, la dimensión intelectual. Sin esta base humana no es posible. Tal modo que, pues, es muy importante esta dimensión humana. Se necesita que el sacerdote sea una persona humana con cierta madurez, pero también el sacerdote debe tener una espiritualidad específica, una espiritualidad profunda. ¿Qué nos dice Padre Martín al respecto sobre la dimensión espiritual dentro de este campo de la formación permanente del sacerdote? Bueno, me parece que es un pilar fundamental en la vida del sacerdote, ya que nosotros, como hemos recibido la ordenación sacerdotal, es un don del Espíritu Santo, es un carisma para la Iglesia, ¿verdad? Entonces, el sacerdote que ha sido colmado, digámoslo así, por el Espíritu en la ordenación, está llamado a vivir, a ser dócil y a compartir, a llevar al Espíritu Santo a todos los fieles. Entonces es importante que el sacerdote llegue a ser un hombre dócil al Espíritu Santo y que sea capaz de vivir él en su propia vida y también de ayudar a todos los fieles de la Iglesia a vivir la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y de aquí que una cosa muy importante sea los medios del crecimiento espiritual en la vida del sacerdote: la vida de oración, ¿verdad?, la meditación continua de la palabra de Dios, el ejercicio de todas las virtudes espirituales, ¿verdad?, las virtudes morales, teologales, es fundamental en la vida del sacerdote. El crecimiento, el desarrollo también de nuestra fraternidad sacerdotal y también de nuestra paternidad espiritual con todos los fieles es algo fundamental en nuestra vida. Por eso, pues, es básico, es fundamental nuestra formación espiritual, que no termina, ¿verdad?, que inicia desde el seminario y que es algo que tiene que seguir, continuar a lo largo de toda nuestra vida. Muchas gracias, Padre Martín. Se dice popularmente, Padre Memo, que nadie da lo que no tiene, y eso también lo podemos aplicar en la cuestión sacerdotal. Sin duda que el contexto actual va exigiendo al sacerdote, pues, no solamente tener una serie de conocimientos que puedan ser los más elementales, si quiere, sino que cada vez sean a mayor profundidad, sobre todo estos, pues, adquieran una proyección que efectivamente ayude a que lo que le corresponde al sacerdote como tarea, desde su persona y de su servicio, pues pueda también ser factor de cambio, factor de transformación. Entendamos una cosa, que lo que está pasando en el tiempo actual es algo que ciertamente no podemos permitir que suceda en el sacerdote, porque a razón de tanta información, a tanta, diríamos, oportunidad que se va brindando, también
hay un riesgo, y eso es la fragmentación del pensamiento. Creo que el sacerdote tiene toda la oportunidad en el seminario de lograr en esa formación inicial los elementos que lo hagan ser capaz de dialogar con el mundo, dialogar con las estructuras, pero sobre todo más dialogar con las personas, en el encuentro consigo mismo, en el encuentro con los demás, y todo esto a razón de distintos saberes, saberes humanos, desde la antropología, la psicología, la misma lógica, el principio de filosofía, etcétera, hasta la ciencia teológica, la ciencia propiamente de la fe, obviamente tomando como base la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, etcétera. En todo esto, si el sacerdote está llamado prácticamente a ser un conocedor y un perito en ello, porque será la herramienta con la que pueda efectivamente ofrecer ese criterio al mundo desde el Evangelio y desde la vida cristiana para poder responder al proyecto de Dios. Ahora, pues ciertamente no se puede quedar al margen de todo lo que va significando todo este adelanto y este constante actualizarse, ¿no? Ya lo han dicho los padres en relación a lo humano, en relación a lo espiritual. ¿Por qué? Porque su servicio le va a exigir muchas cosas y una de ellas está precisamente en la línea de saber utilizar los instrumentos actuales. Obviamente no tendrá que ser un experto en cibernética o en informática, pero sí tendrá la oportunidad de servirse de estos instrumentos como las redes sociales o simplemente la oportunidad y acceso a informaciones y elementos que le ayuden a formarse más y más. Y bueno, a resumidas cuentas, pues todo esto da a tono a lo que como sacerdote está llamado a responder y responder efectivamente a la realidad desde un criterio adecuado, apropiado, el sacerdotal y ministerial. En este mundo la Iglesia está al servicio de la humanidad. La Iglesia es sacramento de salvación para el mundo. Y la formación permanente del sacerdote no está solamente en función de un enriquecimiento personal, egoísta, sino sobre todo la formación permanente del sacerdote va en la línea de prestar un mejor servicio a la humanidad, a nuestra gente, a nuestros fieles. Padre Chavita, respecto a la dimensión pastoral, ¿usted qué nos dice en cuanto a la formación permanente del sacerdote? A mí me parece que todas estas áreas de formación pues tienen que llegar a la dimensión pastoral. Somos sacerdotes para hacer presente a Cristo vivo en nuestras comunidades. Cristo pastor presente a través del sacerdote en nuestras comunidades. Y bueno, pues, ¿cómo tenemos que hacer presente a Cristo buen pastor? Pues a través de la evangelización. La Iglesia es evangelizadora porque Cristo es evangelizador. Y para esto necesitamos una perfecta formación humana, una perfecta formación espiritual, una perfecta formación intelectual, o por lo menos que vamos caminando en todos estos aspectos para poder ser verdaderos evangelizadores. No se puede ser evangelizador, presencia de Cristo que habla, presencia de Cristo que evangeliza, si no tenemos crecimiento en esas diferentes áreas. Y luego la caridad pastoral. Cristo que a través del sacerdote quiere mostrar su amor a la gente, a la comunidad, a las personas, al mundo, al hombre. Ahí está lo que el sacerdote tiene que hacer. Presencia de Cristo que ama. La caridad pastoral del sacerdote tiene que hacer presente a Cristo que llena de amor y que transmite el amor del Padre. Y me parece que en esa doble dimensión, evangelización y caridad pastoral, es donde se tiene que realizar pues la tarea pastoral del sacerdote. Y hacer presente de esa manera a Cristo buen pastor. Parece que la tarea pastoral pues como que conjunta todas las demás áreas de nuestra formación para llegar a hacer presente a Cristo buen pastor en la Iglesia. Como ver, amigos, el hecho de ser sacerdotes no es solamente un simple deseo, no es solamente una inquietud, sino que requiere un trabajo conjunto, requiere un proceso de formación. Y como lo han dicho nuestros invitados, no solamente en el proceso de formación en el seminario, sino que de manera continua y de manera permanente. Agradecemos a todos nuestros invitados, no sin antes, pues pidiéndoles que nos den un último mensaje. Padre Martín Bernal, te agradecemos. ¿Qué aportación final nos das? Yo quisiera hacer una invitación a todos los padres de nuestra arquidiócesis
a prestar un servicio cualificado en las áreas donde nos ha tocado trabajar. Cada uno de nosotros tiene trabajos específicos, pero indudablemente todos redundan en lo mismo, y quisiera invitarlos a que pues nos tenemos que preparar, si no nuestro servicio va a ser pues de muy mala calidad. De tal modo que una invitación, porque nuestra iglesia desde hoy nos está pidiendo y porque nuestra sociedad también. Padre Martín, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. ¿Algún mensaje que nos quisieras dar como conclusión? Sí, pues la vida del sacerdote es como también la vida del matrimonio, ¿verdad? Es como decía Santa Teresa, como un jardín que se tiene que estar cultivando continuamente. Así también nuestra vida sacerdotal no podemos descuidarla, tenemos que cultivarla, ¿verdad? Para que sea una vida hermosa, para que prestemos un verdadero servicio de pastores al pueblo de Dios. Pues Guillermo, muchas gracias. ¿Un mensaje final? Claro, pues una invitación a todos a seguir buscando la mejor manera de ser y de servir. Hay mucha sabiduría en la vida, sí, mucha sabiduría en la convivencia, pero también hay mucha sabiduría en los libros y en las bibliotecas. Vale la pena acercarse y con ello pues adquirir un criterio mayor para mejor vivir y mejor servir. Padre Chavita, gracias por habernos acompañado en este programa. ¿Algún mensaje que quisiera dirigir a nuestros televidentes? Bueno, pues yo solamente quisiera decirles a todos los que nos ven, pues que ser sacerdote es un reto en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Cuesta trabajo, pero vale la pena. Apóyenos con su oración. Necesitamos su oración para ser cada día mejores sacerdotes. Gracias por ver este programa y pues estamos a sus órdenes. Monseñor, gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes que nos siguieron en sus casas y permítanos regresar la próxima semana. Amigos, que el ejemplo, el testimonio y la motivación de los sacerdotes que están en continuo proceso de formación, que también nos ayuda a todos, que día a día demos el extra, demos el famoso plus para cada día ser mejores. Aquí nos vemos la siguiente semana.